A lo largo de la historia, varios intentos se han hecho por organizar los elementos químicos descubiertos e inventados. Sin embargo, 150 años cumple la tabla periódica de los elementos químicos, herramienta relevante no solo para la química. Su pionero, Dmitri Mendeleyev, que en esta ocasión es el protagonista. Para empezar, les cuento que este químico ruso sufría de ataques de ira. Solo se cortaba el cabello y la barba una vez al año. Se salvó además de una tuberculosis, algo poco probable para la época, pero no perdió el tiempo. Mientras se recuperaba, realizaba experimentos de química. Fue además muy mal estudiante en la escuela y trabajó como docente a cambio de propinas. Pero bueno, son las siguientes 7 anécdotas lo que realmente quiero resaltar. La primera anécdota. Este personaje escribió un texto de química para utilizar en sus clases como docente en la Universidad de San Petersburgo, la mejor de Rusia para la época, pero que no contaba con textos que se ajustaran a sus necesidades como docente. Fue en este libro en donde hizo sus primeros intentos para organizar elementos químicos descubiertos hasta el momento. Como segunda anécdota les comparto la siguiente. Paciencia. Así como lo oyes, así se llamaba el juego de naipes que solía jugar Mendeleyev con sus amigos y que inspiró otros intentos por organizar los elementos químicos, utilizando las cartas para formar una tabla en un juego que luego denominó paciencia química. Como tercera anécdota les cuento que en nuevos intentos de organización, cuando un elemento no encajaba en el lugar que quería, concluía que quienes habían medido su masa atómica se habían equivocado. Corregía entonces la masa medida y escribía el valor que lo hacía encajar. Como cuarta anécdota, les comparto que este personaje dejó espacios vacíos en su tabla, argumentando que debían ser ocupados por elementos químicos que aún no se habían descubierto. Por cierto, predijo para estos nuevos elementos varias propiedades, entre ellas la masa atómica. Esta quinta anécdota me encanta. Ecaaluminio. Así llamó Mendeleyev al elemento que debía descubrirse y ubicarse exactamente en la casilla debajo del aluminio. Predijo que sería un metal brillante, muy buen conductor del calor, con bajo punto de fusión y con una densidad de 5.9 gramos por centímetro cúbico. Años más tarde, el químico francés Paul-Émile Lecoq descubrió un elemento que correspondía exactamente con la predicción de Mendeleyev. Inspirado en el nombre latín de Francia, Lecoq lo denominó galio. Como sexta anécdota les cuento que su tabla publicada en 1869 incluía espacios para elementos aún no descubiertos. Hoy se denominan escandio, germanio y tecnesio. El tecnesio, por ejemplo, fue descubierto en 1937, 30 años después de la muerte de Mendeleyev. Y para terminar, les comparto que en 1901 se otorgó el primer premio Nobel de Química, 6 años antes de la muerte de Mendeleyev. Injustamente, este premio nunca le fue otorgado. En su honor y más que merecido, el elemento químico 101, descubierto en 1963, lleva su nombre, mendelevio. Cabe resaltar que el premio Nobel ha sido otorgado a más de 800 personas, pero solo 16 científicos han inspirado el nombre de elementos químicos. Intuición, audacia, perseverancia, fe y paciencia. Virtudes que hicieron de Mendeleyev todo un hito de la química. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos.